Coño, ya me ha vuelto a poner lo del panel de creador. No lo entiendo. Twitch, para, por favor, para. Es un mareo. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Relaja las tetas, por favor, que me estreso. En serio, no lo entiendo. En serio, no lo entiendo, ¿eh? Yo no entiendo Twitch. Pan. Lo escucho un poco bajito. Eso debo de ser yo, eso soy yo, seguro. Podría subirlo desde aquí, pero paso. Vale, pues nada, vamos a hacer una pruebecita de rendimiento. ¿Que se conecta el servidor o qué? No, ¿verdad? No me deja. Yo no sé qué coño pasa, están los servidores caídos. ¿O soy yo? ¿Soy un inútil? También puede ser, tengo mala suerte. El offline me sigue a todas partes. Ah, a símbolos de invocación. Los jugadores pueden dejar dos tipos de símbolos de invocación entre estos mundos. Símbolo dorado, la lluvia dorada, la cara. Toma, toma, para los cooperativos. Y los rojos para invadir y dar por el culito. Gran plan. A ver. Oh, brilli, brilli. HDR. Tire, tire, tire. Tere, 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 tere. Coge bien, ¿no? Tere, 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 tere. Sí, no, la versión de consola sí que... Wow, de puta madre, está a 60 FPS. Bueno, oscila un poco. Está en modo rendimiento. Calidad y rendimiento. Dejo en rendimiento, que a mí me interesan los FPS. Pasa que tengo hoy la vista un poco tocada, pero bueno. No sé por qué no me deja conectarme online. Vale, me acabo de pillar la caja de... La caja de... para crear objetos. ¿Qué es lo que te había visto yo a ti, desgraciado? ¡Espera, tú! ¡Has vuelto! ¿Quieres comprar algo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Todo lo que tengo! No, ay, no. Marcharse no. Era un consejo. No. ¿Ya no me das consejos? Ay, no me... Ah, yo soy un nómada, ¿sabes? De esos. Vendo mercancías, bien de precio. Por ser tú, vamos, te han regalado 1000 almas. Joder. Ten cuidado, chaval, que mira lo que llevo en la mano, ¿eh? Te me pongas en borde, te meto un zambombazo. Vale, necesito 500 para el catalejo, necesito 1000 para comprar los planos. Registro sobre técnicas de creación de guerreros nómadas errantes. Al necesitar los planos. Bueno, registro sobre técnicas. De creación de un hombre que, incapaz de convertirse en doncella del dedo, se hizo misionero y se dedicó a difundir las enseñanzas sagradas. Ah, vale, vale. Ah, en la receta te pone ahí lo que aprendes: flecha de hueso, pluma. Oh, qué bueno. Carne curada, vigorizante. ¡Vigorizante! Fresco de agua bendita. Fresco de agua bendita acordonado. No sé para qué es agua bendita. Para quitar maldiciones. Antorcha. Hay que comprar antorcha. ¡Madre mía! ¿Necesito cuánto? Ya armadura en por el culo. Las armaduras están sobrevaloradas. Todo el mundo lo sabe. Objeto para jugar online. Se puede utilizar después... Desde el menú de multijugador, objeto que puede crearse, revela símbolos, modo multijugador cooperativo, competitivo y cooperativo. Los símbolos de invocación cooperativos serán de color dorado, mientras que los de invocación competitivos serán de color rojo. Uf. Joder, sí que hay cosas. Ah, bueno, vamos a ver, para empezar. Necesito 1500, 600, 700 almas. Nota, vende comercio de nómada. Contiene información sobre el vial de Medica Milagrosa. Solo los clientes que paguen podrán obtener más información. ¿Qué dices? Ah, o sea, esto es... ¡Hala! La caja de loot. Tú me das la pasta y lo que caiga ha caído, ¿no? Hostia, cabrón. Vale, pues nada.
A pegarme con animales por ahí para subir nivel. Gracias. Eso es un vampaya, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¡Conejo, conejo, no corras! ¡Qué grimazo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quieto? Una calavera con ojitos. Hola. Ah, runa dorada. Oh, vale. Joder, qué escándalo. ¿Qué pasa? Tanto gritar, tanto gritar. Ni que estuvieran matando a alguien, coño. ¡Hostia! ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero para qué te metes ahí, desgraciado? Espera, loot, loot. No, no, gracias, gracias. Sois muy amables, al adiós. Me han dejado, ¿no? Hostia, tú. Ven, pajarito, ven, tuyo. Venga, solito los dos. ¿Qué pasa? Ah, no sé nada, hombre. Pues dan 200, ¿eh? Ojo. Madre mía, qué escándalo. Por Dios. ¡Buah, buah, buah! ¡Hijo puta! No huyas, cabrón. Toma, cabrón. Joder, me va a matar el vampiro de los cojones. Derrota a grupos de enemigos. Cuando venzas a un grupo de enemigos, tus viales se rellenarán. El número de tipo de viales que rellenan varía en función del grupo de enemigos. Ah, hostia, o sea, si me hubiera curado. Vale. Vale, si me hubiera... Qué poquito me ha dado, ¿no? Joder, por favor, dejad de gritar, desesperaos. Como si no os hubieran crucificado nunca, ¿sabes? Ay, por favor, qué asco, me voy. Callao ya, coño, hombre. Qué asco de bichos. Pegar un trago. Vamos a por el borrego. Toma, cabrón. Qué manía darle a la apa todo, ¿eh? ¿Todo esto cómo lo hago, tío? Ah, vale, tienes que romperlo. Ah, es como una piñata. Viva piñata. Ah, tío, ¿no he visto yo un pavo por aquí? Ya te voy a hostiar, cabrón. No me has visto. Soy invisible ante tus ojos. Me lo llevo. Sneaking Mission. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. La Rosy. Tiri ti 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 ti. ¡Gilipolla! Vamos, tuki tumi, gilipolla. Ala, gilip. Ay, manía darle la A, tío. Gilipolla menos. ¡Gilipolla! Cheque voy. Que tengo 900. Catalejo ya me lo puedo comprar. A ver si puedo ir con 1500. ¿Qué es eso? ¿What?
¡Ay, hola, tortuguita! Excremento de... ¡Oh, ostras, tú! ¡Ay, no! No quiero pegarle a una tortuga. Es un Mr. Turtle, no. A Mr. Turtle no se le pega. Vamos, que me entere yo que a alguien le toca a la pobre tortuga, que lo reviento, hijo de puta. ¿Tú qué coño eres? ¿Qué eres? Uy. Se tira un pedo de la emoción. ¡Wow! Te he roto, ¿eh? Madre mía, le he roto la postura. Vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Me he quedado ahí, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Cabrón. Ahora. ¡Tú! ¿Qué se ha dicho? ¡Madre mía! Pedazo de alas. Ya llegaré ya. ¡Sal de la pared! ¡Desgraciado! Joder, lo que ha costado. Su puta madre. ¿Y aquello qué es? ¡Señor, está bien! Vale, eso no es un señor. No sé lo que es, pero no es un señor, ¿no? ¡Ay! 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 Eso de poder saltar te rompe, lo rompe todo, ¿eh? Ah, es una estatua. ¡Cabrón! ¿Esto es una estatua? Guía guardiana para aquellos que regresan a las raíces. ¿Ah? Vale, va. Voy para allá, si tú lo dices. Hostia, tú que me mato. La señora dice por allí, ¿no? Por ahí, por ahí. Sigue el halo de luz. Vamos, Rosy. Espera, esto no me lo puedo llevar. ¿Esto qué es? Fragmento de... Espera, espera. Qué mal ataque sigiloso. ¡Usa! ¡Y esa! Hola, ojito rojo. Tú eres una piñata, ¿no? Ay, pobrecitos. Ay, que son esclavos. ¿O no? No sé. Ante la duda, toma por culo. Vale, ya tengo para dos planos. Señor mío. ¿Qué haces, cabrón? ¡Mira! Puerco, hijo de la puta. ¡Espera, conejo! ¡Conejo! ¡Ay, ay, ay! Se ataque si no, vi. O sea, vamos a mover los árboles. El viento, tío, qué guapo. Sin embargo, la trenza no se mueve ni de coña. Joder, menuda marcha, ¿no? Que tienen los árboles. Están en el...
Arbolitos bacalaeros. Pachum, 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 pachum. Ah, es aquí donde me envía. Ia, ia. Ia, ia, o. ¿Tú qué es, tío? Ah, yo aquí todo perdido, ¿sabes? ¿Tú qué es, tío? Catacumbas. Escarpe tormentoso. ¡Ah! ¿Qué es donde me envía? No, pero espérate, déjame. Quiero comprar cosas, cabrón. Quiero comprar cosas, no me jodas. ¡Y ese Crazy! ¿Qué pasa? You're welcome to the directo. Oiga, ¿cómo está usted, caballero? Muy buenas. ¿Dónde está el saludo? No, este no es. ¿Dónde está el saludo? ¿Este? ¡Saludo! ¡Saluda a una mano, Rosy! ¡Saluda, coño! ¡Oh! ¡Qué voz! ¡Ay! Madre mía del amor hermoso. Vamos para allá. Vamos para allá. Me estoy adelantando. Me estoy saltando el lore, pero da igual. Tenía ganas de probarlo. Está guapo, la verdad, está guapo. Lo que no entiendo es por qué no me entra en el servidor, tío. No me entra en el servidor. La versión de PC sí que me entraba en el servidor, pero esta, la de Series X, no entra en el servidor, tío. No entiendo por qué. Estoy jugando a la Series X. Pues mi PC, el pobre no. Entre que el juego en PC no está muy fino, filipino. Y que mi PC ya no es lo que era. Y pues mira, me pilla final de consolas y ya está. Estoy jugando el de consola y la verdad es que muy bien. La verdad es que sí. No tiene. No sé, igual que el de PC ni de coña. ¿Vale? Pero está, por lo menos lo puedo jugar. Que es lo importante. Sí, bueno, a mí en general, en sitios cerrados me iba a 60 perfectos, 60 FPS, vamos, pero clavados. Pero en cuanto salías aquí al Necrolimbo, tío, mundo abierto, bomba, se me caían a 40, encima a 40 inestables. Porque si me dices que son 40, pero son estables, dices, vale, puedo aún jugar. Pero es que, tío, 40 inestables. Y cuando llegaba a los bosses, por favor, un horror. En los bosses, un horror. Ese, cabrón, ese, hijo puta, eso es lo que eres tú, hijo puta, cabrón, ya te mataré ya, tú tranquilo. Relaja, relaja la yegua, relaja. What is it? ¿Quieres Is it comprar algo, what you hombre? Pues purchased claro, something? ¿por qué te crees que estoy farmeando? Quiero probar cosas. Las lupas, importante, que si no, no veo. El pergamino, este que era para flecha de hueso y plumas. Y este era para carnes vigorizantes. Antes. ¿Qué tengo? Pues. Yo qué coño sé. Pues me pillo este. Oh. Saetas, flechas. Hombre, yo considero que las flechas siempre sea mejor. Pero claro, eso de las carnes vigorizantes. Eso me va, ¿eh? Me va, me va, me va, me va, me va. 40 kunais. Venga, va, te los voy a comprar. Ah, 40 cada uno, coño. Te los va a comprar tu puta madre, ¿sabes? Yo no. Yo lo estoy jugando en medio con las texturas en bajo. Ah, yo no he notado. Yo no he notado el rescalado. O sea, me explico. A 4K lo muevo a 30 FPS. ¿Vale? A mí mi vista me sangra. Entonces, ni de coña. A 2K lo podía jugar a 60 FPS, es lo que te digo, pero cuando entrabas al mundo abierto, ¡bumba! Palmaban. ¿Vale? Entonces, ni de coña. Cambié la calidad gráfica, tío. No nota. No, imposible, tío. No, no, como mucho, mira, para daros una idea, del 4K al 1080, como mucho, ganaba 5, 6, 7 FPS. Dije yo, esto está muy mal optimizado, tío. No notas. El cambio gráfico en rendimiento. Visualmente sí, visualmente se notaba mogollón. Pero en rendimiento no se notaba nada, tío. Dije, pues mira. Viendo que no lo puedo jugar en condiciones, me compro la versión de consola y ya está. Que tampoco es que vaya muy fina esta edición, pero por lo menos funciona, ¿sabes? La puedo jugar. Ya tengo claro que a partir de los juegos de ahora, los que vayan a salir a partir de ahora, ya sé que no. Que me los compro directamente en consola.
Ya PC, hasta que no me compré un PC nuevo, nothing. Esto, joder, macho. Es que no me quería pegar con el caballero. Me va a pegar y va a hacerme daño, ¿sabes? Crear objetos. Ya puedo crear cosas. Flechas. Mira, puedo crear la mierda esta. Se encuentra en las tierras. Vale, pues quiero crearlo. Dos floras. Vale, con dos flores de esas. Vale. Vale, usa el remolino del dedo de la lluvia dorada para revelarlos a todos. Símbolos dorados. Presencia de un aliado, los rojos, los de un adversario. Vale. Pasa que como no puedo conectarme al servidor, no sé por qué no me deja, pues no puedo mirarlo. Mira, puedo crear estas cositas. Muy bien. Vale, ¿esto para qué sirve? Al montar a caballo se le da a Torrentera para recuperar sus PS. Ah, ¿Torrentera es el caballo? Madre mía, el cabrón. ¿Qué caballo? ¡Cabrón! Porque a mí nadie me engaña. Se llama cabrón. Ya tiene nombre. Y así me va más o menos decente. Por lo que te digo, yo no noté la diferencia y dije, tomar por el culo. Perdona si tardo en leer, ¿eh? Que estoy. Hoy no tengo la cabeza tampoco muy bien puesta. He dormido mal, ¿no? Y tengo los ojos reventados. De hecho, ya como 19 horas y estoy enfermo. ¡Qué bestia! No, yo no, yo me he puesto ahora. Digo, voy a probar y tal. A ver qué tal va. Y digo, guau, va de puta madre. Lo he parcheado, pero soy un parche que me queda yo, coño. Más que un parche parece el juego entero, ¿sabes? 40 y pico gigas de parche. ¿Se ha metido bajo tierra? Ah, no, que se hace pelota. ¡No huyas, marica! ¡Ven pa' acá, hombre! ¿Dónde están los murciélagos? ¡Tú, canguro! ¡No huyas! ¡Rata de montaña! ¡Ven pa' acá, coño! ¡Cago en la mar! La rata de montaña. Han dicho que van a trabajar para mejorar el rendimiento, pero ya veremos. Hombre, sí, claro, me imagino que lo irán mejorando todo, por supuesto. Pero esto son las cosas, tío, que. Por culpa del hype y de dejarme llevar, me llevo luego el tortazo en la cara. Porque yo sabía que el juego no iba a ir muy fino. ¡Coño! Yo sabía que no iba a ir muy fino. Ya no solo por mi equipo, sino porque, por lo más general, From Software cuando saca los juegos suelen ir un poco como van. Aunque a mí el Dark Souls 3, lo sigo diciendo, me salió muy bien, ¿eh? De lanzamiento, yo lo pude jugar muy bien. ¡Coño, coño! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? Yo también sé gritar, ¿lo ves? No huyas, marica. ¡Ah! ¡Muere, perrilla, muere! ¡Qué bueno, qué bueno! Tiene sus. En consola también tiene sus caidillas, ¿eh? También tiene sus caidillas. ¿Qué dices? ¡Uy! Se nota ahí una pequeña bajada. Se nota, se nota. Pero en términos generales, por lo menos lo puedo jugar. Y eso lo tengo en modo rendimiento, ¿eh? Que es otra cosa que no entiendo. Sacas un juego. Está claro que es de la pasada generación, ¿vale? PlayStation 4. ¡No! Xbox One. Pero te quedas, coño, tío. Me ha visto, ¿no? Pero te quedas, coño, tío. Puedes mejorar un poquito el rendimiento en consola, ¿sabes? Que tampoco cuesta mucho, ¿no? Cogen. Y para la retrocompatibilidad te meten. Mejor pack de texturas y a tomar por el culo. Y el rendimiento el mismo y te quedas. No, hombre, no, coño. Trabajate un poco más, cabrón. Sí, yo con el 3 igual. Yo con el que. Más fue con el primero el Xbox 360 y no veas, ¿eh? La ciudad infestada 15 FPS. Sí, eso es lo que dice todo el mundo. Yo me perdí esa experiencia, gracias a Dios. No sufrí eso. Pero sí, es lo que dice todo el mundo, que iba como el puto culo esa zona. ¿Qué haces, tonto Higo? Higo, Higo, Higo. Que es un tonto Higo. Pues encima, lo chunga que es esa zona, que vaya así, ¿sabes? Fua, debería ser toda una puta odisea.
Madre mía, este juego me veo yo farmeando todo el puto día, ¿eh? Yo que soy un puto chino farmear, nano. ¿Esto qué es? Un brishi brishi. Ay, es verdad que he cogido equipamiento, he cogido. Recuerdo de gracia. ¿Esto qué es? Se pierde tus almas y devuelve la última hoguera, ¿no? Gracias. Tengo fragmentos de runas. Tengo. ¡Hombre! ¡El telescopio! El telescopio. Hago así. Y así. ¡Ah! ¡Lo veo todo! ¿Eh? ¡Hostia! ¡El cerdo, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cochino desgraciado! ¡Serás puerco! Nunca mejor dicho. ¡Vaya galleto! ¡Subnormal! Ya está feo. Deberían de pulir más ese tema de las consolas. Sí, en general. Consolas y. Y en PC, tío. Que los ports que hacen de PC. La verdad. Son bastante. Wow, ¿sabes? Es algo que. Pero ya no solamente es From Software, es en términos generales, tío. Yo no sé qué coño le pasa a la industria, macho, de cada vez va peor. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! Vaya, hombre, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño es esa mierda? ¡Ven para acá, brilli, brilli! ¡Un brilli, brilli, pelota! ¿Qué me ha pasado? ¡Para, coño! ¿Qué cojones? ¡Es un escarabajo pelotero! ¡Escarabeos de lágrima! ¡Me cago en la puta! ¡Hay escarabajos peloteros con loot! ¡Este juego es maravilloso! ¡Ay, qué dices! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Cabrón! Seas hijo de la gran puta. No, 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 no. Chico, por favor, para allá. Joder, tonto los cojones. Es que me rayo el botón, tío. Estoy con el puto Dark Souls en la cabeza y me rayo. Chico, que me acaba de curar, cabrón. ¿Qué haces? ¡No! Se va a follar un vampaya. No. Ahora Rosie es la vampaya mayor. Uf, el telescopio es una decepción total. ¿Por qué? Efigie de marica, la última. Hostia, pues yo qué sé. ¿Qué es lo último que he tocado? ¿Yo qué coño sé? ¿Qué coño sé? Pinto, pinto, gorgorito, ¿cuál de los dos? Yo elijo. Bueno, este mismo. ¿Yo qué coño sé? ¿Lo último que he tocado? Ahora Rosie se convierte en Bad Girl. Rosie. Rosie. Sale por ahí ella y pium, pam, pum, dando tortas. Ah, no, el telescopio, pues bueno, es más de lo mismo, como siempre. ¿Dónde estoy? ¿What? Está el fotograma, ¿no? Veo sí. De FPS y dónde estoy, tío. ¡Chacho! ¿Te has visto mis almas? ¡Responde, cabrón! Sea grosero. ¿Dónde están mis armas? Aquí. ¿Puedo marcar el sitio? Sí. Ah, bueno, se sale igualmente el simbolito, vale. Me acabo de percatar de que tengo brújula. He reaparecido en el altar del marica. ¿Cómo me dijiste? No, no, de marica. Es verdad, claro que me he puesto a seguir como loco al escarabajo y he acabado aquí, en medio del prado. Madre mía, tú. Pedazo de aguja. No me voy a equivocar, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Piu! Recoger. Vale.
Aquí hay que trazarse una ruta, ¿eh? Yo me veo que cuando esté jugando. Porque aún tengo que acabar con Rossi el 3, que estoy por el DLC. No me queda mucho. Imagino que la semana esta entrante ya me lo acabo. Hay otro. Hacen respawn las mierdas estas. Hola, señor cerdo. ¡Uy! ¡Cabo en Dios! ¡Puerco cabrón! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se ha movido? Ah, era un cervatillo. Illo. Era un cervatillo. Los rojos son para rellenar estos y luego hay otros como más brilli-brilli que sueltan mejoras para el arma. Eso es lo que quiero yo, eso. Lo de brilli-brilli. Disculpe, señor, me he perdido. ¿Puede usted ayudarme? ¿Puede darme mucha experiencia, por favor? Tengo cosas que saquear. Que tengo que comprarme. Toma, gallito. Subnormal. Oh, el primer golpe, si lo hace sin entrar en combate, entrecomillado, no gastas estamina, tío. Oh, para asestar el primer golpe. Si eres el primero para asestar el primer golpe, está de puta madre, ¿eh? Por ahí hay una catacumba, gruta, cosa. Hola, Mr. Turtle. ¿Qué tal está usted? Me lastimica pegar a la tortuga. Yo no quiero pegar a la tortuga. Es buena gente la tortuga. Hola, asqueroso. Toma, toma, toma. Babosa repugnante. Muere, muere. Vuelve al infierno del que has venido. Uah. Ya. Sí, me siento yo aquí muy valiente, matando. Matando mierdecillas de estas. Los rojos sombras. Sí, eso ya lo he leído. Muy bien. Dale, tío. Primer contacto, la verdad es que el juego está chulo. Pasa que la pega que tiene esto es que te pierdes, tío. Te pones aquí a mirar cosas, nano, y te vuelves gilipollas. ¡Eh! ¡Me cago en la mar! ¡Se me ha escapado! ¡Hala, hala! ¡Huye para vivir otro día! ¡Huye! ¡Ya te cogeré, ya! Soy Rosie, la devoradora de almas, la reina de Dunderley, la usurpadora de la ceniza. Madre mía. La Monster Hunter. Coño. No vale hacerse pelota. No vale hacerse pelota, hombre. Oye. Oye. Te he dicho que no valía hacerse pelota. Cojones. Pasa que no sé subir nivel, no sé desbloquear el caballo. Hay que encontrar a la pava aquella, ¿no? A la del tráiler. No sé dónde coño está la señora. Habrá que seguir el halo de luz. Reforzar garrote. Ni de coña, vamos. Tú, no. Espera. Comprar algo, sí, yo comprar cosas. Yo comprar. ¿Cuánto tengo? 7. ¿No tiene espadas? Ahí. Mira, hablar. Háblame. Mi cariño, háblame. Cuéntame una aventura. ¡Ay, no puedo! ¡No! No. But instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are Sí, justamente si sigues el halo de luz la encuentras. Claro, es eso. Si quieres hacer historia hay que seguir todo el rato halo de luz. Pero luego las estatuas estas que lanzan el halo de luz tenue, que es pálido, o sea, está el del el de la hoguera, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Hace el halo de luz dorado. Pero luego hay unas estatuas que hacen un halo de luz blanco o azulado. ¿Eso qué es? ¿Para ir a dungeons o son misiones secundarias? Perhaps you don't need to see that note. We have a saying. Lament not, but that is our just hope.
Ah, vale, pues no le presto atención. Venga, va, te lo compro. ¿Qué me faltaría por comprar? Tengo ya los pergaminos, tal. ¡Pergamino! ¡El pergamino! La verdad es que no le estoy haciendo mucho caso. Tampoco es que me interese mucho. Estoy probando por eso. Vale, ahora puedo hacer granatens. ¿Esto qué es? Carne cruda vigorizante. Aumenta temporalmente la robustez. ¡Hostia! Pues no necesitas cosas, su puta madre. ¿Qué dices? Kunai con huesos. ¡Ah, qué guapo! Vale, vale. Vale, puedo... se lanza... Vale, puedo creármelos yo con... Claro, con hueso. Quiero... ¿Cuántos he creado? Ni puta idea. A ver. Dos huesos finos de bestia igual a 12. Posees 10. De 40. Ah, vale, hace 5. De una remesa de hace 5. Ah, amigo. Ah, amigo. ¿No tengo atajos? ¿Tú qué es? Bolsas. Ah, pero esa no la tengo. Vale, sería. Claro, es. Espera, espera, espera. Que soy lento. Ah, cruceta abajo y lo... Ah, amigo, muy bien. Los cuchillos rojizos están fuertes en este juego. Sí, no, los probamos enseguida. Vamos a probar con un carnerito de esto. Hola, carnerito. Ah, pues. Sí, ¿qué hace? Sí, hostia, ya te digo, por lo menos a nivel bajo va de puta madre. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, vamos a seguir la estela de esa chunga. Ya me he perdido. ¿Dónde es? Vamos a ver. Coño. ¿Por dónde? Espera, siéntate. Ay, ay, ay. ¿Esto qué es? Catacumbas del escarpe tormentoso, es lo que he encontrado. Estos son las ruinas de la puerta de algún sitio. Ahí donde estoy yo. Primer paso. Tumba. Cueva. Vale, hay que seguir el brilli brilli. Por allí. Cago en la puta. A mí eso que no me ponga un iconito aquí en pantalla. ¡Aquí! No, no. Muy mal. Muy mal, muy mal. Que yo me pierdo, Menos Breath of the Wild y más Assassin's Creed, coño. Hombre, un poquito, por favor. Que a mí me gusta que me lleven de la mano. ¡Señor! Ahí está rascando FPS, Da una rabia eso, tío. Sigilosa como la muerte. ¡Ay, que te ha asustado! ¡Te mueras, coño! ¡Te he asustado! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Me has pegado como osas! Me lo llevo. ¡Eh! ¡Me ha dado piedra! ¡Qué bueno! Mira, ya podría mejorarme el garrote si quisiera. Quiero mejorarme el garrote. Disculpe, señor. ¿Ha visto usted un halo de luz? Sí, de esos chungos que te llevan a alguna parte. ¿Sabe? Voy a traer la pelota esta. No, voy a darle otra vez. ¡Pelota! Te dijo a ti. Ahora, ya está. Recárgamelo todo. Así me gusta. Cheque voy, cheque voy, cheque voy. Que el arroz. Sí, cheque voy. No hay nada aquí, ¿no? Las armas no se rompen, ¿no?
¿Te has dado cuenta que no tienen barra de durabilidad? Ahí le estoy dándole para saltar, ¿sabes? Joder, se nota que no son 60 estables, ¿eh? Que me tardé un poquito. Eso es mi vista. ¿Tú cómo lo ves, Crazy? Yo creo que es mi vista. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ganda Style! ¡Piri, piri, pi, 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 piri, 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 pi, pi, pi! Señora, ¿por dónde es que me he perdido? Señora, respóndame, por favor. Que te lo juro, de que... ¡Buf! Que va, si es peor. Vale, vale, déjalo como estaba. Déjalo como estaba. Mejor, mejor, hostia, ya te digo. No va a 60, pero va a 45. ¡Señor! ¿Ha visto usted un halo? ¡Qué violento! ¡Hala, hala! ¿Pero qué pasa, Rosy? ¡Uy! ¿Has visto? ¡No me iba! Pues no lo veo mal, pero sí es verdad que dropea FPS de vez en cuando. ¿A que sí, verdad? Lo rasca, sí, sí. Lo rasca. ¡Toma! ¡Muere, cochino! ¡Uy! ¡Disculpe, señor! ¡Me he perdido en el bosque! ¡Uy! ¡Qué he fallado! La verdad es que el combate con salto no es muy fuerte. Anda, tira. Muérete ya, gilipollas. Ah, coño, hay una cueva. ¿Será por aquí? ¡Hola! Cueva de la arboleda. ¡Hola! Toca la gracia. ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! Toca la gracia, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Me pone ahí a cantar gitaneo. A capela. Madre mía. Donde acabas de ver una puerta grande. Donde un castillo y es donde. Ah, sí, esto no es entonces. Vaya, entonces, ¿esto qué coño es? Tío, va a ser aquí. Pero... ¡Un perro, un perro! Ah. Bueno, ya, ya volveré. ¡Adiós, perro! Joder, no se ve una mierda. Necesito una antorcha. Definitivamente. Porque voy con el HDR, ¿eh? No, no veo una mierda. Señor, vuelvo a estar aquí, discúlpeme. ¿Ha visto usted una puerta grande, eh? Que te mueras, coño. No, ya tengo casi para... Bueno, sí, qué coño, ya tengo para la antorcha. Antorcha creo que eran 500. Pasa que eso de no poder meterme en el servidor, tío, me toca los cojones. Que no sé el por qué no me deja entrar en el servidor. Hasta luego. Oye, ya te vas, Crazy. Nada, buen señor. Que tengas un buen fin de semana. Ah, se da hasta la puerta grande. Vale, vale, vale. Esto lo... Madre mía, yo ya me iba por ir de barandas. Muchas gracias por el consejo. Que tenga buen fin de semana, caballero. Yo voy a jugar un ratillo más, que estoy esperando a Carl que venga a ver. ¿Tú qué es? Hay una cámara bajo las ruinas. ¡Ah, bueno, lo de los lobos! No, no. ¿Hay una cámara? Una cámara bajo las ruinas. Una cámara. ¿Qué ruinas? ¡Ah, estas! Estas ruinas. Señor, discúlpeme. Me han dicho que hay una cámara por aquí. ¡Ay, que te sale el simbolito! ¡Ay, no lo había visto! Donde tengo la barra de vida y tal, está el simbolito de la marica esta, como que hemos pasado por delante de un punto de respawn. ¡Ah, oh, muy bien!
Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces por aquí abajo hay algo donde meterse. Ruina de la puerta. Vamos a ver. ¿Dónde está The Secret Zone? Hostia, tú. ¿Cómo te agachabas así? No, los muebles del IKEA, no. Sí, a tomar por el culo los muebles del IKEA. Es... ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Coño! 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 Es que esto es una sneaking mission, cabrón. ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué te parece lo del hub? Que sea automático y tal. Ah, de puta madre, el 3 como es así. Yo en el 3 lo tengo así, tío. Entonces de puta madre. Cojonudo. De hecho, el 1 y el 2 deberían de también tenerlo. Seguro que habrá algún mod por ahí para ponerlos en el 1 y el 2 también, pero no. No. Pero va, de puta madre, hombre. Así es mejor. De hecho, incluso quitaría hasta la brújula, nano. Porque me metes un mundo abierto tan vasto como este, me metes brújula y te quedas. No, coño. Ya que me has creado un mapa en donde tengo que decir yo, una torre, voy allí a ver qué hay. No me metas una brújula, ven por el culo de la brújula. Si quiero ver algo, ya abro el mapa y lo miro y ahí así ponme una brújula, todo el rollo guay, pero si no, ¿para qué? ¿Para qué? La brújula toda tomada por culo, mapa limpio. O en su caso, que le dé yo a la I, que se abra todo y lo pueda ver, como ahora, pero no, no. ¿Cómo viene eso? Pues nada, estoy haciendo una prueba a ver qué tal. Esta es la versión de Series X. Pues la versión de PC me va como el ojal. Entonces me he pillado versión de 6X. Que por cierto, viene con cajita doble, viene con mapa, con cartulinas, con DLC y tal y todo, ¿sabes? He salido ganando, creo. He pillado en gráficos, pero salgo ganando. Bueno, mirando que no podía jugar, gano igual. Gano, gano. Metal Gear Rosie. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Pi, 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 pi. No es que me esté haciendo pipi, señores, es que estoy cantando. Pi, pi, pi. Vamos, ven. Pelea, pelea. Pelea, pelea. No me jodas, que tengo. No me jodas, que tengo ahí 600 almas que coger, cabrón. Te compraste nomás, sí, claro, es, no me iba, no me va bien el otro. Lo estuve comentando ayer y bueno, que de hecho estuviste aquí en el día, estuviste viendo que no me va bien. Cambias el escalado y no me va. Pega unos tironacos que flipas. Los FPS no son estables. Este tampoco es que vaya muy fino. Lo estábamos hablando ahora Chris y yo, tampoco es que vaya muy fino, pero por lo menos puedo jugar, ¿sabes? Es que entre poder jugar y no jugar. Ostras, prefiero sacrificar gráficos y poder jugar a no poder jugar directamente. Y me rayo de botón. Y me rayo de botón. Ahora aquí es la I para coger las cosas. Estoy acostumbrado a la A. Y me rayo de botón. Madre mía. No, y es eso. Me he comprado edición física y la verdad es que es lo que te digo. Está guapa. Está guapa. Te viene un map. Hay un mapa. Te viene un póster también del pavo este que lleva un león que va con corona. No sé qué, quién será ese pavo, pero buah. Dark Souls que salta. Sí. Pero a tope, ¿eh? ¿Qué más hay? Pues mira, vienen tres o cuatro pegatinas, que me imagino que serán las tres o cuatro regiones del juego, ¿vale? O serán las fracciones del juego. ¿Te ves como luego? Hostia. Te viene un parche para coserlo en la ropa, que es el parche del símbolo del Elden Ring, ¿vale? La trinqueta. Te viene, lo he dicho, cartulinas, el póster, las pegatinas, tal. La caja es caja de cartón, pero es doble, ¿vale? Que por dentro lleva la caja de plástico típica del juego, ¿vale?
que te viene con un DLC de Bandai que si te metes en su página web, bla, 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 te regalan 1000 puntos para consumir en sus mierdas, que me cago. Y también me vino con el DLC de reserva. Que no, este no lo he reservado, yo reservé el de Steam. Pues te dejo, me dijeron, no, está limitado para las primeras ventas. Pues por lo visto fui de los primeros a ir a comprar el de Ring para la Xbox Series X. O Xbox One, porque es el mismo, ¿vale? Es compatible para las dos. Y te dejamos eso, me lo han dado, que me han dado el gesto, me han dado la guía de juego y todo el rollo. Por eso te digo, joder, macho, salta, hostia, es que me rayo los botones. Joder, no me aclaro con los botones. Dentro de lo que eres, salió ganando. Es lo que te digo, salió ganando. Joder, parece que estoy jugando Sekiro, pero mal. Oye, pues está muy bien. Sí, es lo que digo, me ha gustado, ¿eh? ¡Toc, toc! Aquí está la Roxy. Quita perro, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! Venga, va, ¿qué más? ¿Qué más, hombre? ¿Qué más? ¿Lo siguiente qué? Quita perro, coño. No hay hueso, no hay hueso. Uh-oh. Caballero acorazado. ¿Qué me va a dar por el saco? ¡La Rosis Gia, madafaka! Vale, vale. Tú también estás aquí, cabrón. Estás pegándote con una chica desnuda o semidesnuda, ¿vale? Y sin armas. La madre que te parió. ¡Ah! El de la hoguera, digo, de la antorcha se puede ir a la mierda, ¿sabes? De puta, es que no llevo escudo, tío. Si no, te haría un parry que flipas. Sí. Flipao, llevas desde el 2 sin hacer parries. ¡No! ¡Uch! ¡Has muerto! ¡Otra vez! Está guapa la armadura del tío. ¡Hala, la marica, la marica! Vamos, Rosy, tú puedes con todos. Claro que sí. Tú puedes morir con todos. No, muerte mutua. Sí, sí, sí. Un draw total, ¿eh? ¿Un qué? ¿Un parry? ¿Eso qué es? Buah, llevo sin hacer un parry desde el principio del Dark Souls 2, ¿sabes? Y estoy ya a final del 3. Sus cojones. Vamos a coger las armas y vamos a buscar a la pava aquella. Que ya me he pegado bastante. ¡Eh! ¿Eso qué es? Es una hoguera de estas de marica, ¿no? Sí. Hostia. ¿Por qué coño no han cambiado el nombre, tío? La versión castellano parlante. De marica. Es que no saben qué significa de marica. Por favor. De marica, ¿no? Tú, chívame, ¿por dónde es? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que era aquí! ¡Era aquí! Joder, la Rosy, cada vez está más fuerte la cabrona. Madre mía, es que tantos años en la sombra la han sentado de puta madre. ¡Hostia, tú! Un caspercillo. ¡Qué pequeñito! ¿De dónde has salido tú, liliputiense? Está ciclado, hombre, la Rosy se alimenta de muchas almas, ¿eh? Está gorda la cabrona. Te llamas Melina. Madre mía. Tú eres la del anuncio, ¿no? La del tráiler. Esa, sí, la del tatuaje en la cara. Madre mía, se te ha corrido el rímel, hija puta. Tienes medio ojo pintado. Nada, lávate la cara, guarra. Melina, quítate la gabardina. ¿Tú qué eres? ¿Una de las hijas de la marica? Ah,
Te puedes sentar normal, ¿eh? Te lo digo porque así estás cargando todo el peso sobre las rodillas, superando los 90 grados y te vas a provocar lesiones en el menisco y en los ligamentos cruzados. Yo lo dejo caer ahí, ¿eh? Que eres demasiado joven para ir jodida las rodillas. Hazme caso que tengo ya una edad, que llevo ya 3 juegos. Bueno, mentira, acabando el tercero, pero casi casi ahí, ¿eh? Que pronto empezaré este y volveré a hablar contigo muy seriamente a ver si has aprendido la lección de hoy. ¿Qué has aprendido? Que si te vas a sentar en el suelo, siéntate bien, ya no te he hecho caso. ¿Qué me ha dicho? Cago en la puta. ¿Qué me ha dicho? Ya no sé lo que me ha dicho, porque nunca les hago caso cuando me hablan. Si es que no lo entiendo. Nunca les hago caso. Sí, hombre, sí. Tira para adelante. ¿Qué coño te he dicho? Yo qué sé. Que sí, hombre, que sí, pero me has escuchado. Claro, claro, claro. ¿Quieres ser tu propio jefe? Venga, va, también. Sí, de puta madre. Pero no quiero pagar el autónomo. No me jodas. Símbolo del corcel espectral. ¡Coño, manda un caballo! ¡El caballo! Usar cuando queda grandes distancias. Vamos, que lo voy a usar hasta para ir al baño. Es el plan, ese es el plan. El plan es, me estoy meando, caballo. Me estoy cagando, caballo. Me estoy cansado, caballo. Sube de nivel. El caballo está rotísimo. Sí, pero realmente no es un caballo, ¿no? Es un cabrón. ¿No? Sube de nivel, ojo, ojo, ojo. Esta es la que te sube de nivel. Así que tú eres la versión de la guardiana. Mira, dame la patita. Está la chica, dame la patita. Y la Rosy, como buena, le da la patita. Vale, sube nivel. Puedes gastar runas para subir nivel. Sí, sí, estos son las clásicas almas. 10, 10, 10, 10. Pues bueno. Vale, esto es una partida de prueba, todo el mundo lo sabe, pero sabemos cómo va la historia, ¿no? Agarró débil. Se llama Torrentera. Nah, Roach. ¿Sabes? Sí, Sardinilla, coño. Sardinilla. Buen nombre, claro, el Roach. Sardinilla. Oh, claro que sí. Vaya hombre, me queda por nada para subir de nivel. Sí, la historia sería hacérselos como me los hago siempre. Destreza, fuerza, subirme esto a 20 cada cosa. Y luego vigor. ¿Mente? ¿Esto qué es? Mente, mente. Atributo determina. Ah, eso es para chicas mágicas. No, no, eso es el día que hagamos la segunda run. El día que juguemos con Linda. Entonces ya no seremos una chica mágica. Entonces, claro, se aguante. Aguante. Atributo de determinación de resistencia también puede llevar a usted. Sí, aguante. Ese atributo también determina el peso que puede llevar. Vale, sí, vale, está claro. Bien, bien, bien. La mejor build, todo a 100. Ya te digo, esa nunca falla, ¿eh? Todo a 100 de puta madre, loco. De una hostia te cargas al de Final Boss. Directamente desde la zona de inicio. Cuando sales aquí al Necrolimbo, pillas el palo. ¿Dónde estás, cabrón? Allí estás. Tiras el palo al aire. Como arma arrojadiza, como si fuera un cuchillo. Y ¡pum! Y la barra del boss al cero. Y ya está, y tú. ¡Ah, ah, ah! Se ha acabado el juego. La speedrun más rápida del mundo. Mente cada cosa, cuidado, depende del arma. Pierdes mucho daño. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vente cada cosa. Cuidado, que depende del arma. Pierdes mucho daño. No lo sé, me imagino que el sistema será como el de los Dark Souls, ¿no? Es un Dark Souls en toda regla. De momento no veo nada que me diga lo contrario. Entonces, si por ejemplo yo tengo un arma que es de destreza, me subo de destreza. Ah, bueno, a ver, sí, vale, sí, no, me explico. Lo del 20 y 20 es porque, como siempre, termino convirtiéndome en un tanque, me pongo 20 de fuerza. Yo me hago personaje de destreza, tú ya lo sabes, o sea, destreza full. Pero claro, siempre me subo fuerza, porque así me puedo poner armaduras más tochas, y me subo aguante para así poder dar más volteretas. Y termino subiendo vigor, porque es que si no de una hostia me matan. La regla de los 4 puntos. Destreza, fuerza, aguante y vigor. Y porque no estamos en el Dark Souls 2, si no se también sería el puto ADP de los cojones. Viales, marchaste, ordenar cofre, memorizar hechizos. Tengo 2 slots, creo.
Correcto, como soy 10, tengo dos slots. Pero no tengo hechizos. Pues ya está. Hasta la mañana, mediodía, hasta la noche. Pues por la mañana va, que salga el sol. Dicen que según la franja horaria. Ya, ya se fue la chica. ¿Y cómo subo de nivel? Montar a lomos del corcel. Utiliza el silbato del corcel espectral para invocar a un corcel espectral y montarlo. Qué mal suena todo. Lo de montar todo el rato. Tu corcel espectral muere. Puedes invocarlo de nuevo, pero te costará un vial de lágrimas carmesí. Puedes bajar del corcel utilizando el analógico izquierdo. Ah. Eso aparece en la noche de la chica. Oye, hostia, pues puede ser. Es un ser oscuro. ¡Oh, Dios mío! Es un ser oscuro que viaja en las tinieblas. Sí. Por eso está en kawaii. Es que los malvados son muy kawaiis. O dan mucho miedo o están muy buenos. Una de dos. Uy. Pues lo voy a poner aquí. ¡Caballo! Eso es muy bien. Entonces yo ahora hago así. ¡Caballo! ¡Te dejo a ti! ¡Hostia, tú! ¡Madre mía! ¡Me ha salido un cabrón de entre las piernas! ¡Caballos, caballos! ¡Cabrón! ¡Vamos, Roach! ¡Dale duro! ¡Vamos, cabrón! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Y no gasto estamina! ¡Y no gasto estamina! ¡Cago en...! ¡Ay, que puedo coger las cosas y ya está! Ya no me bajo del caballo. Ya está. ¡Hala! ¿Para qué bajarme del caballo si puedo cogerlo todo desde arriba? Ya está. Hasta pamear con el caballo. Exactamente, ¿para qué subir estamina si no la gastas? Claro, si es que pura destreza. Tú sí que sabes, Tindro. Cago en todo lo que se me da, cabrones. Hijos de puta. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Que la vez mi coño, caballo! ¡Shh! Esto va sin manos, cuidado, ¿eh? ¡Coño, coño! ¡Coño! ¡Ah! ¡No le pegues al caballo que tiene malas pulgas! ¡Joder! ¡Para, subnormal! ¡Ah, ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te he hecho un pro! ¡Te he hecho un pro! ¿El caballo tiene luz? ¡Uh! ¡Que tiene luces! ¡Mira! ¡Va con las luces cortas! ¡Parece esto un carro de verdad! ¡Luces delanteras! ¡Sí, sí! ¡Que esto es un carro de verdad! ¡Madre mía! ¡Dale, caballo, dale! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Buah, que no me bajo del caballo en todo el juego, ¿eh? No sé por qué me dan la nariz que yo me hago el juego con el caballo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah, gasta mi estamina, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me cago en tú que me ha pinchado! ¡Caballo, cabrón! ¡Ay, qué rico que está el roncico! ¡Hostia, qué guapo! Vamos a ver. ¿Te puedes meter los golpes por el culo, cabrón? La verdad es que también podrías marcarlos, ¿eh? No creo que te vayas a despeinar por marcarlos. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Te has dado cuenta cómo me he quedado, eh? ¡Wow! ¡Corre, caballo, corre! Madre mía, se me está jodiendo el culo de estar aquí subido. Creo que te sube mucho la defensa del caballo también. Sí, sí, está nice, tío, está nice. ¡Coño! ¡Que viene el perro! Y eso que te puedas curar, tío, mientras estás a caballo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Joder! ¡Perro de mierda! ¡No llego al perro! ¡Caballo, tenemos un archienemigo! Y se llama Guau Guau. Guau Guau, vas a ser derrotado por el poder de Luna. Te derrotaré. Toma, cabrón, hijo de puta. Me lo llevo. Madre mía. ¡Isa, Isa! ¡Ihu! ¡Ihu! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ahí va! Que tiene doble salto. No me jodas.
Bueno, macho, voy a jugar, que vaya bien el fin de. Lo mismo te deseo, que vaya muy bien el fin de semana, buen señor. Tienes que ponerle un arma a cada mano, si puedes atacar con las dos manos. Hostia, estaría guapo, ¿eh? ¿Te lo imaginas? ¡Uy! ¡Uy! Que da saltitos. Mira, y rompes esto de puta madre, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Unicornio! ¡Unicornio! Joder con el cabrón. ¿Cómo mola? Márcame ese. Eso es. Doble salto, sí. Mira, mira. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Vale! Tranquilo, hombre. ¡Ajá! ¡Me ha hecho daño! Vale. Tú tienes más. Tú has sido programado para pelear a caballo. Yo soy un manco a caballo. Y sin caballo también, ¿qué cojones? ¡Oh! ¡Qué viene, qué viene! Golpeas con la izquierda y así. ¡Ah! O sea, con el gatillo izquierdo golpeas a la izquierda. Y con el gatillo derecho golpeas a la derecha, Tindro. ¡Hostia, la coz! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Listo. ¡Qué cabrón! Es que tiene la espada más grande y más gorda, ¿sabes? Hace trampa. ¿Carl no viene o qué, tío? No hay quien te aguante ahora. el Carlitos, ¿dónde estás, Carlitos? Where are you? Este hombre, otra vez Carl. Sí, claro, sí, estoy esperando, por eso estoy jugando a esto. Por hacer tiempo, digo, va, lo voy a probar. A ver qué tal. Y así rompo mano y tal. Y voy aprendiendo cosas mientras Carl viene. No es que ayer no pudimos jugar al final el Gears of War. Uf, estuvo conectado hace 5 horas. Ya está. Hace 5 horas que estaba conectado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ha vuelto a empalmar la noche. La madre que lo trajo. Si es que este niño es de lo que no hay, ¿eh? Este niño es de lo que no hay. No puede ser. ¿Dónde están mis almas? ¡Caballo! ¡Cabrón! ¡Vámonos! ¡Vamos, Roach! Ese pedacho caballo que viene de Bonanza. Y mis armas. Ah, ese pedacho caballo que viene de Bonanza. Hola. ¿Me han hablado, señores borregos? No me han... Ah, coño. ¿Me está hablando un borrego o es que hay alguien entre los matorrales? ¿Hola? Cabrón, quita de adelante. Creo que me está hablando un árbol, sí. No sé, vamos a ver. Espera, me bajo. Vamos a ver. ¿Amigo o enemigo? Para empezar. ¿Amigo o enemigo? Sí. Pero si eres un arbusto, cabrón, no te voy a pegar, ¿sabes? Chiquillo. ¿Dónde estás? Ya deja el alcohol. Le pego un garrotazo. Oye, deja de trolear, cabrón. ¡Hostia!
Hombre, porque te estoy intentando hablar y no me dejas hablarte, criaturita de Dios. ¿Qué eres? Qué putada, tío. No puedo usar los prismáticos para ver un primer plano. Me llamo Bugger. ¿Qué eres? Una especie de trajo. Lucky you came along, really. Oh, what a shame. ¿No crees que estás muy cerca? Yo más que nada se me va a pegar un bocado. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. A ver, una seta, alucinógena. Por eso no lo veía, la seta alucinógena. Uy, este es el thief de turno. Este es nuestro colega el ladrón. Es una conversación muy intensa, ¿eh? Sí, sí, están cara a cara, ¿sabes? Cueva la orilla. No sé de qué cueva habla. Cueva en la orilla. ¿Qué orilla? Por cierto, espérate. Tengo esto aquí. Me gustaría ver en qué parte del mapa estoy. Es que como me han dado la edición esta con las cartulinas y todo el rollo, es como hay una especie de guía en donde te sale el mapa y puedes ampliarlo mogollón. Y he hecho 3 capturas del mapa y las he juntado con Photoshop. Y ahora tengo el mapa a lo bestia, ¿sabes? A 2K. Y me lo he pasado al móvil. Me lo he pasado aquí al Fotos. Me gustaría saber dónde estoy. A ver, ampliando. Estoy aquí ampliando. Pasa que no lo puedes ver porque tengo en el móvil. Pero más o menos te voy diciendo. A ver si encuentro en las islas estas. Porque vale, esto es... A ver. No, porque aquí debería... Ah, tengo aquí un pico en la zona central muy parecido, pero dudo mucho que sea esto. Sí, dudo mucho que sea esto. Hostia, sí. Vale, ya lo tengo. Estamos justo en el centro. Estamos justo en el centro. Vale, o sea, ojo, creo que ya sé dónde empezamos el juego. Zona de inicio. Correcto, esta es la, aquí está la placa caída. Mira, tengo, a ver si, cuando juegue el juego, ¿vale? A ver si puedo coger esas 3 capturas de pantalla que he hecho. Las pondré en imágenes aquí en el Photoshop. E iremos alternando, ¿vale? Para así verlo. Bueno, no, qué coño, no hace falta. Estoy jugando en consola, tío. No me acordaba. Estoy jugando en consola, no me hace falta eso. Que, a ver, como poder se puede hacer, ¿sabes? Pero que no me hace falta, coño. Estoy jugando en consola, tengo el ordenador libre. Puedo cargar aquí... Abrir la imagen directamente, aquí a tomar por el culo, ¿sabes? Me voy a imágenes y ya está, claro. ¡Es que pareces tonto, coño! ¡Subnormal! Vamos a ver. Espérate, te lo pongo ya mismo para que lo puedas ver, Mr. Tindro. Vamos a ver, veamos. ¿Y qué sería? Un control 2, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! Espérate, que ahora esto no está claro. Como lo tuve que tocar para... ¡No! Lo tuve que tocar para el... Bueno, espérate. Ya la hemos liado. Si es que no puede ser, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Bueno, casi. Ahí. Ya está. Bloquea. Ahí estamos. Claro. Vale, está en la zona de inicio, ¿vale? Estamos... El mapa, ahí, ¿vale? Doy por hecho de que empezamos aquí. Aquí es donde está el tío del caballo. Aquí es donde está el mercader. Hemos venido por aquí y estas son las ruinas, ¿vale?
Aquí es donde estaría la hoguera de la tía. Por lo cual, si tiramos ahora a la derecha, camino abajo, tenemos que dar con el telescopio. El telescopio. Vamos a ver si es verdad. ¿Le parece a usted bien? A ver si estamos bien situados. Ahí va, coño, espérate, que estoy en... Tengo que cambiar de pantalla. Espera, espera. Ahora. Ah, ah, ah. Es una buena lectura. Claro, es que es eso, así lo vemos. Así lo vemos. Espera, se habrá jodido esto, ¿no? Tendré que volver a activar. Ahí está, sí. Ahí está. Ahí está. Vale, entonces es eso. Tenemos que ir por aquí, más o menos. A ver si es verdad. ¡Caballo! ¡Te elijo a ti! ¡Vamos, Roach! Que ya te ha puesto nombre Mr. Tindo. Eres Roach. El cabrón. Morid, insensatos. ¡Ah! 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 ¡Joder! ¿En serio? ¿Tú has visto eso? ¡Baja esa antorcha! ¡Baja esa antorcha! ¡Cabrón, hijo de puta! Me veo al principio del juego comprándome un escudo, ¿eh? Por lo menos hasta que averigüe dónde coño están las cosas. Ah, tú eras buena gente. Vale, entonces no te pego. Aunque realmente... ¿Qué cojones? A la mierda. Vale, tengo... mira, tengo una de estas de aquí. Una marica. ¡Ye, ye! Ahí estamos. Añadir habilidades. Uy, con un cuchillo de afilar puedes usar las cenizas de guerra para personalizar las nuevas habilidades de tus armas en lugares de gracia. Una arma solo puede tener una habilidad. Se eliminarán todas las habilidades de dichas armas que tuvieron anteriormente. El tipo de arma determina qué habilidades puedes tener. Oh, algunas de las armas especiales tienen habilidades fijas y no puede adquirir nuevas. Sí, eso es como el Dark Souls. Añadir habilidades. Si esto lo de imbuir cosas, ¿no? Un cuchillo de afilar, podría... sí. Determinación. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ten cuidado, chiquillo! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Que soy una mujer muy joven! ¡De hermoso corazón! No me seas abusón. ¿Lo he pillado? Sí. Joder, con el caballito de los cojones, cabrón, hijo de puta. Cabrón. Joder con el caballito, ¿eh? Ese es el final boss, F. Ya te digo, ¿eh? Final boss de los chungos, qué cabrón. Límites del multijugador. El modo multijugador normal es posible jugar en cooperativo e invasiones a la vez. Ay, mira, que estoy aquí al ladito, qué bien. Buah, necesito un escudo, ¿eh? Necesito un escudo porque me estoy llevando de palos. Madre mía, que de palos me estoy llevando. Claro, unas clases empiezan todas en perifollas, hasta arriba. Y yo empiezo, tío, sin nada. Bueno, espera, que me están dando equipo. Ojo. Ojo que me están dando equipo. Ya empezamos a perifollarnos a la Rosy. Muy bien, muy bien. Joder, me podéis dar algo nice, ¿eh? Bueno, por lo menos ya tengo unos pantalones. Ya tengo algo que ponerme, menos mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Pantalones! ¡Oh, Dios mío! ¡Rosy ha desbloqueado los pantalones!
Que se vaya, que se vaya. Y ahí no estás con las cachas desnudas, ahí, ahí, ahí. Que si no se le enfrían las nalguitas a la Rosy, ¿sabes? Se constipa. ¿Y dónde estará el telescopio, tío? ¿Eso es un gigante? ¡Hostia puta! Que hay un gigante, tío. Ahí hay un gigante, pero que es muy grande el hombre, ¿eh? ¿En serio? ¡Que no le doy! ¡Joder, muérete ya! ¿Dónde, dónde? Vamos, vamos, te lo enseño. No me aclaro con los botones, ¿eh? ¡Qué horror! Mira, mira. ¡Dos gigantes! ¡Ay, que son los caballos! ¡Mira! ¡Vamos, Roach! ¡Vamos, Rocinante! ¡Hala! ¡Qué guapo! Esto entonces es como asaltar un carromato, ¿no? ¡Isa, Isa, la pirata! ¡Ya, ya, ya! ¡Dadme los dineros, el tesoro! ¡Es mío! ¡Hostia, que le puedes pegar! ¡Oh! Vale, vale. ¡Isa, Isa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, caballero, caballero! ¡Caballero, caballero, caballero! ¡Que viene, caballero! Caballero, 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 que viene, caballero. ¿No te saca vida? No, le se la está sacando al caballo. A Roach. A mí no. Sin embargo, yo a ellos les hago bastante, ¿eh? Caballero. Cabrón, hijo de la gran puta. No, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Eso le hace un huevo de daño a Roach. Toma, toma, agarrote, Bill, agarrote, Bill. Vale, claro, estos, mira, este hay que cargárselo porque si no llama al resto. Cuidado, cuidado con lo de las antorchas porque son un poco... Un poco putada. Vale, si le golpeas... Vale, vale, vale. Yo lo voy pillando, lo voy pillando. Para lo de caballo... Sí, para lo de las llamas sí que convendría bajarse, sí. Te doy la razón. ¡Oh, una espada! ¡Joder, por fin! ¡Cabo en todo lo que se venía! Vaya, hombre. Es de... Pero bueno, da igual. ¡Una espada! ¡Una espada! ¿Puedo ponerme como segunda al garrote? ¿What? A ver, baja. ¡Oh! ¿Te imaginas? Venga, vamos a probar. ¿Qué cojones? No lo veo yo, ¿eh? Se me escapa el carromato. Es que hay un tío con caballo. A ver.
A 122 de hostia. Así hago 54. 67. Por probar. Eso de ir a... con dos armas no es lo mío. Pero por probar. Es más rápido, con una. Más rápido con una. Coño. Es más rápido con una, ¿eh? ¡Caballero! ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Qué cabrón! La espada es mejor, ¿eh? Mucho mejor. Ya te digo. ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Viking Boya! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué dices, nano? ¡Qué mala sombra! Qué mala sombra, tío. Hijo de puta. Qué mala sombra tiene, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? O sea, que te ha enganchado en el bordillo y por eso el cabrón me ha pegado. Madre mía. Qué injusticia, qué injusticia. Todo el mundo va en contra de la Rosy. Pero hostia, se nota, ¿eh? La espada se nota mogollón, tío. ¿Otro caballero? Vete a tomar por el culo. ¿Es lo que me ha gastado derrotar a uno? A ver, combinación de botones. ¿Todo chunga? Se puede, como poder se puede hacer. Pero es chungo de cojones. Ah, este es el que estaba en el puente. Mierda. Hasta luego, cabrón. No. Corre, coño, corre. Isa, Isa. ¡Me pas pesado! ¡Cuidado, caballo! ¡Madre mía, qué fácil es abatirlos a caballo! Ese caballo que... cabrón. Tan 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 la Super Rosy tan 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 tan. Ay. The Rosy Adventure tan 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 tan. Pero hombre, estoy cargando esta mina, no te me pongas borde. No. ¡Hala! Se ha enfadado, ¿eh? ¡Uy! ¡Que se han enfadado! ¿Qué haces?
Está pegando al aire. El agua, la lluvia me está lavando, ¿eh? Ojo. Ah, ¿matas uno, matas a los dos? Brilli, brilli, ¿o no? A tomar por culo. Hombre, ven aquí. Aquí cortando chope. El talón de Aquiles. Venga, va, mete la patita. Mariquita. ¡Ah! ¡Cabrón! Eso no se hace, hombre. Se le trata así a la Rosy. A la reina de... A la reina de Dunderlake no se le hace eso, hijo de puta. Matando, matando. Estoy hecho un truán. Yes, Víctor, ¿qué pasa, loco? You're welcome to the directo, venga. He venido a chuparte los triglicéridos, así que quédate quieto mientras te clavo mi aguijón, Borja. muy buenas, buen señor. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo se lootea el carromato? Eso es otra. ¿Se puede lootear? Pues yo es que he visto a los dos grandullones de esto y he dicho, ¡voy a pegarle! Pero, ¿se puede hacer algo con esto? Es la cuestión. Ahí está. Esto, aquí ¿qué se puede hacer? ¡Hostia! Que sí se puede lootear. ¡No jodas! ¡Somos asaltantes de caminos! Gran hacha. ¿En serio? Hombre... Si todo este periplo ha sido por una gran hacha que no puedo equipar, obviamente, porque necesito fuerza 30. No, es solo por verla. Madre mía, el garrote, ¿sabes? Madre mía. Madre mía, loco. A ver. ¡No! ¡Caballo, caballo! ¡Roach! ¡Vámonos! ¡Isa, Isa! ¡Uy! ¡Corre, corre! El asaltante de caminos ha salido victorioso. Ese pedacho caballo que viene de Bonanza. Vaya mierda de arma. Agarrote. Espada. Ese pedacho caballo que viene de Bonanza. Toma, afeitada. ¡Yisa, Yisa! ¡Wii! Pero algo más, izquierda y más, para que tanto carro. Si dentro... Sí, ya, bueno. Por lo visto, solamente eso, el cofre que hay detrás. Y lo he visto de casualidad, ¿eh? Porque no había visto el cofre. Ay, sí, tengo estos, tío. Ahora, al ir matando grupos, se va regenerando el Estus. Sí, sí, es eso. Es todo por un cofre. Hombre, está claro que el arma... Coño, está bien, ¿no? Lo que pasa es que no es mi estilo. La verdad es que el juego está guapo, ¿eh? Lo que llevamos de momento está guapo. El problema que tiene el juego este, que es lo que ya me esperaba yo, y es lo que estoy viendo, que voy más perdido que una pérdida, ¿sabes? Es la historia. Pero de todas maneras, habíamos venido aquí, hasta este punto en concreto, hemos dicho, por aquí tiene que haber un telescopio. Un telescopio. Y no lo hemos visto, el telescopio. Estamos enfrente del árbol. A ver, espera un segundito. El árbol, ¿vale? Y Rosy, relaja la espada. Espera, ratón. Vale, teóricamente estamos... Mirando en oblicuo a un árbol. Ay, va, hostia. A ver si no voy a estar donde yo creo que estoy. Claro, yo creo que estoy aquí. Pero claro, acabo de pasar un puente. Se queda enfrente derecha. ¿Y el otro árbol dónde está? ¿Que me sitúe? Te pasaste el aro telescopio. ¡Ah! ¿Lo has visto? ¿Lo has llegado a ver? Yo es que no lo he visto, por eso. Me he quedado yo, ¿what? Vale, contraposición. Tengo. Una idea. ¿Vale? Los dos árboles. Y acabamos de pasar el puente, ¿vale?
Tenemos aquí un árbol y aquí el otro. Aquí no hay ningún puente, por lo cual deduzco que este es el árbol del fondo. El del sur es el que veo. Hostia, que no, que yo veo tres árboles, tío. Que estoy viendo tres árboles. ¿Dónde está el tercero? ¿What? Que tengo tres árboles en pantalla, me acabo de dar cuenta. Chicos, tengo tres árboles. ¿De dónde se han sacado el tercer árbol? ¡Pero vaya mierda de mapa es este! Me pone tres árboles donde... ¡Coño! ¡Coño! Pone tres árboles donde no hay. Aquí hay uno. Ahora, yo daba por hecho que era esto, el puente, el árbol. Al lado de una especie de ruina está esto, esto. ¡Ah, la cueva! ¡Hostia! ¿Esta puede ser lo que nos ha dicho el ladrón? ¿La cueva que hay en la orilla? Puede ser. Vale, va, voy a tirar para atrás. A ver si es ahí. La cueva, sí, la cueva que... Sería por ahí, ¿no? Sí. Vamos, va. ¡Arre! ¡Arre, caballo! ¡Vamos, cabrón! Que me dejaba ahí. Sí, no, lo del carro es un poco decepcionante, la verdad. Yo también me esperaba más. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal me huele esto! ¡Roach! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Enemigo, enemigo! Tiene input lag igual, ¿eh? Yo no sé cómo coño lo hace Miyazaki con sus putos juegos, nano. Pero tienen todos input lag, da igual la plataforma. Pues ahí, ¿ves? ¿Por qué pegas otra vez? ¿Por qué pegas otra vez? No lo entiendo. ¿Por qué pegas otra vez? Vamos a ver. ¿Por qué? He dado una vez, ¿por qué has dado dos? ¿O has dado dos o tres segundos después? ¿Por qué? Explícamelo. Miyazaki, nano, tus juegos me tocan los cojones. Siempre pasa lo mismo. Tomar por el culo. Muérete ya, cabrón. Dame cosas. Así me gusta. Vale, entonces aquí tiene que estar la cueva, efectivamente. Pues sí, sí, pues estábamos bien situados, ¿eh? Tindro, es aquí. Es aquí, es aquí. Muy bien, ¿qué? ¿Eso qué es? Hello. Mina de Necrolimbo. Pasa que claro, esto no será de nuestro nivel. Claramente. Brilli, brilli. Es que me he dejado dos catacumbas antes, ¿eh? Deberíamos ir primero. Yo creo que aquellas que están más cerca de la zona de inicio. El espíritu lagarto brillante de la TS, del Dark Souls. ¡Uwa! Gracia perdida descubierta. La putada es que los servidores no funcionan, tío. No me deja loguearme, no sé por qué. Le he preguntado a un colega que se lo ha pillado PlayStation 5 y dice que por lo visto es que están de mantenimiento. Oh, oh, oh. Esto es una mazmorra, ¿no? En toda regla. Pues fíjate cómo me sale arriba a la izquierda el icono ese de tachao. Esto es una mazmorra, ¿eh? ¡Señor, señor! ¡Disculpe! ¡Esto es de mi nivel! Ya estamos. ¡Cuánto odio, de verdad, eh! ¡Cuánto odio! ¡Relájate, eh! Joder, macho. Cabrón, hijo de la gran puta. Ah, muy bien.
Que no tiene la misma caída, ¿no? Vale, sí, con el fuerte sí. Vale, con el fuerte sí. La verdad es que el juego está guapo. Pasa que eso es un Dark Souls en toda regla. Pasa que voy más perdido que una perdiz, pues no sé qué hacer. La verdad es que deberíamos de seguir el rayito de luz, ¿eh? En vez de aventurarnos tanto. Bueno, hoy porque estoy esperando a Carl a que venga y me dé un poco igual, ¿vale? Pero el día que lo juguemos, juguemos. Cuando me termine de acabar el 3, ahí sí que cogeremos y seguiremos lo que es teóricamente la línea argumental. Dos horas esperando a Carl, sí. Sí, ya me lo esperaba yo. El chiquillo se acuesta a las tantas y es normal. A tener en cuenta que él llega medianamente bien a su casa, se pone a jugar o queda con los amigos y tal, como es normal, se le hace tarde. Es normal. Yo lo entiendo muchas veces. Pero por eso no. ¡Ya te estás escaqueando! ¡Ay, va! ¡Que te he pillado! ¡Te estás escaqueando, cabrón! ¡A trabajar, hijo de puta! Hombre, he sacado a flote el reino de la Rosy. Hombre, ¿qué coño? Cabrón, hijo de la gran puta. ¿Pero por qué tarda tanto en golpear? Cabrón. ¿No puede ser un poquito más rápido? ¿Golpeando? No, se espera 1000 años a golpear el hijo de su padre. Vale, nota. Hay que comprar antorcha, no veo. Pues mira, viene puta madre. Porque como encima viene lo de la mierda esta de la forja, tengo ya 3 o 4 piedras. Podemos mejorar la espada esta, a ver cómo es. No es algo que me moleste, pero sinceramente pensé que iban a ser todos enemigos nuevos y no tanto copy-paste. Hombre, yo sé que me lo imaginaba. Hay que tener en cuenta el 1, 2 y el 3. Más o menos es un copia y pega. Miyazaki es muy repetitivo. Bueno, Miyazaki, From Software en general, es muy repetitivo. Donde sí hubo un cambio bastante importante y tampoco tanto, fue en Sekiro. Porque Sekiro es un Tenchu chetado, pero es un Tenchu. Es un Tenchu con la mecánica Souls, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí es donde lo hacía diferente. Me lo llevo. Pero es eso, los Dark Souls como el Demon Souls están todos cortados por el mismo patrón. Cambia la velocidad, cambia el tal, pero es lo mismo. Por eso yo me esperaba que iba a ser más o menos lo mismo. Pero... ¡No! Que tengo... ¡Hala! 4000 almas. ¡No! ¡No me había dado cuenta! Sí, pero tiene nombre de Dark Souls. Esto es Elden Ring. Cambiar el nombre, cambiar el lore. Pensé que también iba a cambiar los enemigos. ¡Ah! Sí, te entiendo. Entiendo lo que quieres decir. Pero de todas maneras, esto es un Dark Souls, ¿eh? Te lo digo porque ya se ha spoileado una cosa que cuando lo vi yo dije, no me jodas. Ya lo han descubierto. Te quedas, no me jodas. Qué cabrones, tío. Acaba de salir el juego y ya te lo han spoileado. ¡Toma! Pues esto es un Dark Souls. Y te quedas, no me jodas. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Y te quedas, hijos de la gran puta. El eslabón que los unía a todos. ¡No! Entonces ya lo sabes, ¿no? Lo del personaje que los une a todos. Hostia, es muy duro, tío. Pues no está mal esto, ¿eh? ¡Venga, va, cabrón! ¡Isa! Que tengo que recuperar las 4000 almas, venga, tío. Que voy a ir a mejorarme la espada, a subir nivel. Vamos, chaval. A ver si me puedo comprar un escudo. Qué rabia me da que sea tan lento. Lo
Lo bueno que el golpe fuerte los medios tunea. Qué cabrón. Buah. Entonces, pues, aunque vaya despacio, puedes engancharlos ahí y hacerlo guay. ¿Por dónde es? Por aquí. Que se me han caído las almas al suelo, ¿sabes? Yo voy a seguir llamándolo almas. Aunque ahora sean ruinas. Uf, qué manía darle a la A, tío. Creo que vamos a tener que subirte a la estadina porque creo que esta zona no la vas a poder hacer a caballo. ¿No se puede invocar? ¡Hostia! Me he dejado el caballo en los otros pantalones. Me cago en la mar salada, no puede ser. Chorritón de sangre en la cara de Rosy, ¿eh? Madre mía. ¡Pua! La veo y me viene a la cabeza Conan, tío. No sé el por qué. Con la trenza esta. La verdad es que me mola con la trenza. Estaba dudando si ponerle coletita corta, ¿vale? O trenza. Y dije yo, venga, va, trenza, güey. Yo soy muy amante de las trenzas. Yo, venga, va, trenza. Hostia, qué guapa está la trenza, tío. Mierda, que hay más a mi izquierda. Cuidado, cuidado. Vámonos. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Y es que no tengo escudo. ¡Joder, perro de mierda! Da igual en qué juego esté, siempre me dan por el culo los perros de mierda. Hostia, está cabronado, ¿eh? Vámonos. ¡Que te jodan! ¿Me oíste? ¡Que te jodan! ¡Volveré! ¡Con más vida y más fuerza! ¡Y te reventaré la cabeza! ¡Desgraciado! ¡Buf! Mírala. Mírala, 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 mírala. Está hecha una mierda. Vamos, Rosy. Tampoco le he podido hacer muy obesa en esta parte. No me han dejado hacerla muy gorda. No entiendo el porqué. Discrimina a la gente con sobrepeso. Si es que... Muy mal, Miyazaki, muy mal. Si es que... Claro, la Rosy está tanto tiempo en la sombra que ha perdido peso. Cago en la mar. No puede ser, no puede ser. Carlitos no viene, Carlitos no viene. ¿Qué era eso? Ah, sí, espera. Lo bueno es que tienes una hoguera de estas. Ah, que ya puedo subir en cualquier hoguera. ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡De puta madre, cabrón! Toma. A ver cuánto dan por farmear esta zona. Qué bueno, claro. Tienes una hoguera cada vez que... Ay, ya puedes subir y todo. ¡Hola! Lo han facilitado muchísimo, ¿eh? Lo han casualizado muchísimo, colega. Lo agradezco. Coño, ¿quieres dejar de pegar a la señorita, por favor? ¡Pollas! Ponía algo de... Y dan un huevo de piedras de forja aquí, ¿eh? Aquí para farmear piedras de forja. Quedaos con la zona, ¿eh? Para cuando hagamos la... ¡Gilipollas! Todo esto era para probar el juego, ¿eh? Y me estoy pegando una viciada. ¡Cabo en todo! ¡Cabrón! ¡Uy, va! ¡Que me he ido! ¡No, no, no! Cubatita de ron, de ron, de ron. ¡Uah! ¡Soy el puto lobo de Mibu, cabrón! Soy una perra golosa. ¿Quieres piedra de foja? Toma piedras. ¡Pam! En la boca. Hostia, la verdad que sí, ¿eh? Te está... Claro, si es que esto es una mina de piedra de forja, tío. ¡Hala! ¡Hala, nano! Que las puedes coger cuando te dé la gana. Necesitas piedras de forja, tienes aquí a farmearlas, tío. ¿Cuánto tengo? Ah, no dan tanto. Que antes he dado... No sé cuánto me han dado los gigantotes estos que me he cargado. Hostia. Pues esta zona para farmear piedras va de puta madre, ¿eh? Va de puta madre.
cabrón. ¡Asa! Y esta mierda, y aquella, y la otra también. Y me cago en todo lo que se venía, cabrón. ¡Tazo, hijo de puta! ¡Ahí va! Creía que lo había matado, estaba leyendo el chat. Carlos viene, yo me voy ya, que hay que hacer la comida, que siga bien el directo. Muchas gracias, Mr. Tindro, que le sienten bien las viandas. Yo nada, voy a ver si viene este hombre. Si viene Carlitos. Y ya está, ¿no? Si no viene Carl, me pongo a jugar al Dark Souls 3, ¿sabes? Y ya está. Claro, no voy a estar aquí yo perdiendo el tiempo. Que no lo estoy perdiendo, lo estoy invirtiendo, pero claro. Te quedas, coño. A ver, hay que esperarse un poquito a que se termine de levantar. Muy bien. Que, hombre, dan 92, ¿eh? No está mal, ¿eh? Joder, el puto salto de mierda. No me mates, cabrón, que tengo que coger las armas perdidas. Vale, eso que no se deterioren las armas no me mola, ¿eh? Tarda mucho en salto, ¿eh? ¡Ah, es que se queda un toque el cabrón! No termina de morir, se queda un toque. Vale. No hace el mismo daño, ¿no? Ese casi golpe por detrás. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, ven! En algún momento tienes que acertar, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Qué dices? ¿Otra vez? ¡Madre mía! Es que tienen golpes o muy rápidos o muy lentos. No los pillo yo, ¿eh? No los pillo. Ataques de carga y con salto. Los ataques de carga y los ataques con salto son muy potentes. Úsalos facilitarán el romper la postura del enemigo. También es posible que puedas derribar a enemigos que vayan a caballo. Ah, mira, eso no sabía yo. Cómo le ha costado levantarse ahí, ¿eh? Cómo ha rascado. Joder, macho. Polla larga. El polla larga. Que claro, es que al tener también otras formas de jugar, se hace muy entretenido esto. No me mates, ¿eh? Qué bruto eres. Desgraciado. Yo sigo diciendo que el golpe en salto no... No me acaba a mí, ¿eh? A ver, hace daño, pero... Te quedas ahí unos segundos parado, tío, que estás vendidísimo. ¡Vamos, chaval! Ratas de mierda. Joder, con las ratas de mierda. Primero hay que ir a por las ratas. Has muerto, lo sé. No es nuevo. Tiene la piel como calcinada, tío. Creía que eran de piedra, pero es como si fuera... Hostia, ¿qué es eso?
Contraseña multijugador. Las contraseñas de multijugador solo se emparejan con otros jugadores que utilizan la misma contraseña. La mayoría de las funciones de multijugador. No obstante, ¿cómo? 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 O sea, y tengo que poner la misma contraseña que mi colega para poder jugar los dos. Hombre, tiene su lógica. Tiene su lógica. El puerco. Ya está, es que me he caído, lo siento, chiquillo. ¿Qué quieres que te diga? Es eso, puedes coger donde pegarlo. ¿Cuánto daño hace? Así haces 21. Haces lo mismo. Y me imagino que tema de postura quitarás lo mismo. Vamos primero a por las ratas. ¿Y por qué no vienen? ¡Hostia, cabrón! Vale, si vas a por él, vienen las ratas. Y si vas a por las ratas, viene él. Están ligados. ¿Qué es el señor de las ratas? ¿O las ratas son el señor? Hijos de puta. La cuestión es que van en grupo. Usa antorchas, levanta la antorcha. No he podido leer. Eso, tengo que comprar antorcha. Vamos a comprar una antorcha. Va, voy a coger las armas. Vamos a mejorar el arma. Vamos a comprar. Bueno, creo que la antorcha eran 1000 pavos, o eran 500. Creo que no tengo suficiente. Lo bueno es eso, es que el arma esta los medios tunea. Los rompe ahí un poquito. Hostia. Le he roto la postura, ¿eh? Le he roto la postura, muy bien. Vamos a pillar las almas y me voy. Vale, ahora se llaman runas, pero da igual. Para mí se quedan como almas. Ya cuando llevemos 3 juegos usando runas, entonces ya las llamaré runas. Vale, así no le quitas la postura ni de coña. Solo con los golpes fuertes. Ahora vámonos. Vamos a invertir los dineros. A ver si viene Mr. Carl, tío. Y si no, pues nada. Me pondré a jugar Dark Souls. Hay una pausita de un par de minutos. Puedo subir nivel, ¿no? Sí, no, vamos a viajar. ¿Y cómo me voy? Ah, vale, back mapa. Estos son tumba, tumba, tumba. Aquí es donde empiezas. Primer paso. La iglesia es aquí. No puedes viajar a la iglesia desde esta ubicación. No jodas. Pues nada, vámonos. Porque es una dungeon. ¿Qué es esto, tío? Runa dorada 4. Vale. Buah, me voy a partir la crema. Buah. Se veía venir. No pasa nada. No pasa nada.
Estado de hemorragia. Cuando el medidor de hemorragia esté lleno, empezarás a perder sangre. Esto provocará que sufras gran mayor de daño, el cual dependerá de tus puntos de salud. Uy, ¿dónde están las almas, tío? No jodas, se han quedado ahí. Qué hijo de la gran puta. ¡Guau! ¡Qué potra, joder, sí! ¡Qué potra, coño! ¡Qué bien me ha salido, eh! ¡Qué bien me ha salido! ¡Qué pura potra, cojones! ¡Qué pura potra! ¡Ay, que hay diferentes! ¡Qué más! No jodas, bueno, ya volveré, me da igual. ¿Puedo viajar desde lo que me dé la gana? Sí, puedo... ¡Oh! O sea, no hace más falta estar en una hoguera para poder viajar. Puedo viajar cuando me salga de la punta del prepucio. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué facilita! ¿Y tú quién eres? Hostia, espérate. Alguien nuevo ha aparecido en la ecuación. Me manda el gran árbol. ¿Y tú quién eres? Coño, eres doble. Adiós, voy a darle F12 para guardar. Capturo pantalla con el botón de PS de la Xbox y ya está. ¿Tú quién coño eres? ¿Quién es la hermana de la otra? La historia de mí, hombre, es que la Rosy tiene mucha correaje, ¿eh? Lleva Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Poseo el poder, claro que sí. Yo soy todo poderoso en la fuerza, hombre. Yo muevo objetos con la mente. Y si no, a cabezazo limpio. Campana invocadora de espíritus. Po, vale. Cenizas de lobo solitario. Po, vale. Muy bien. Sí que tú eres la hechicera, ¿no? Invocar espíritus. La campana de invocación espiritual puedes utilizar cenizas para invocar diversos espíritus. Normalmente invocar consume puntos de... Vale. Solo puedes invocar un tipo de espíritu a la vez. No puedes invocar espíritus multijugador. Forgive my intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands. Qué desaparición de una sola noche y ya está. De hola, guapo. Se aparecen siempre de noche, es verdad. Es lo que dice Tindro. Aparecen siempre de noche. Son criaturas de la oscuridad. Mr. Carl, por fin, hombre. Ya estaba planteándome jugar al Dark Souls y no venías. Ay, no, Master, te dormiste. Comprar. ¿Puedo comprarme el escudo? ¿Cuánto vale? Sí, es que son 600, tío. Espera, me voy a reforzar primero el arma. Dijimos a las 8. A las 8. Ok, Google. ¿Qué hora es en Sonora? Pues llegas tarde. Aquí estoy esperando y no vienes. Más uno. Más dos. Póngase falta. ¿Es? Si es que no puede ser. Estoy aquí esperándote y no vienes, chiquillo. Oye, pues la espada esta está de puta madre, ¿eh? No está mal. Me voy a pillar el escudo, eso sí.
Sí, te voy a comprar escudo porque no me... Tengo para... Sí, tengo para escudo y para antorcha. Vale, comprar. Comprar. Me quedo con 500. No podré subir nivel, pero bueno. Nice to do business. Sí, business, business. Aquí me pongo el escudo. Aquí me pongo la antorcha. Tema de peso. ¿Cuánto peso llevo? Por cierto, ¿peso llevo 1,5 kilos? No, eso es cada objeto, el total. 16 kilos, vale. ¡Oh! ¡Qué bien! Un puto escudo, coño. Un puto escudo, tío. Subió el nivel. Ah, no puedo. Bueno, pero da igual, pero está de puta madre, enano. Espera, puedo. Tengo ahora. Estaba soñando con esta canción. No sé el por qué. A ver. Espera, no, pues me saltará copyright. Tira, tira. Luego la pongo. Memorizar hechizos. No tengo. No tengo nada. Entonces, ¿eso que me ha dado la señora? ¿Qué es? Hablar con Melina. Ah, puedo llamarla siempre. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? ¿Por qué hablas como si fuera una ASMR? That guide you Nadie nos from your escucha. burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard En lo alto del acantilado del identified castillo. who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Upon the cliff, a defense has to face. A ver, voy a hacer que pase el tiempo. Voy a hacer que se haga por la mañana. A ver si me sale el texto para hablar con Melina. Correcto, solamente aparece por la mañana. Ah, no, también se puede por el mediodía. Ah, vale, entonces da igual. Lo de la hora ha sido casualidad. Entonces, que me parezcan las dos siempre de noche es casualidad. No tiene copy, es un comercial, es súper viejo, Master. Vamos a ver. Voy a pegarme con alguien. ¡Au! 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 ¿Y esa mierda? ¿Qué sale ahí? ¿Qué es? Crear objetos. Tampoco es que me estimule mucho. Tengo que pillarme un arco, tío. Estado. Estado indispuesto. Ah, hostia, el cabrón este, tú. Tírale. Vale, voy a pegarme con él. A ver si ahora lo consigo. Me pilla ahí, sí, me pilla, me pilla. No, pero te echo pupa, Ahora sí que te echo pupa, cabrón. Ahora sí te echo pupa. Bueno, cuando esté usted listo, me lo dice, Y pongo el Gears of War. Y jugamos. Vamos, Master, ¿vamos ya entonces? Vale, espera, voy a coger las almas. Y salgo huyendo como vil cobarde. Bueno, aunque no voy a jugar ya voy, más porque ya viendo lo bien que va esto. Estoy jugando la versión de Series X. Ah, es verdad. Inventario. Se podía imbuir.
¡Me va flipado! Es que la tienes más larga, cabrón. Qué cabrón, ¿eh? Me ha pillado ahí. ¡Oh! Me ha cercenado. Pues ya está. Pues nada, vamos a ir preparando aquello. Nos vamos ya al Gears of War. Buah, me arden las manos, ¿eh? Si voy a hacer es traerme un poquito de ron. Voy a echarle ron al café. Tengo aquí un cafetillo. Pues nada, Rosy, ha estado muy bien las primeras impresiones aquí con el Elden Ring versión Series X. Muy bien, muy bien. Ahora, palanca el culo. La única queja que tengo hasta el momento es que no puedo poner más gorda a la Rosy y que las sombras en este juego son una mierda. A excepción de eso, está nice. Me gusta. Sí, es que la versión esta de consola, las sombras... ¿Cómo te diría? Como he jugado la versión de PC, ¿vale? A pesar de que me vaya como el culo, he podido verla. Y veo la de Series X y tengo que decir que, aparte de la versión de PC, gráficamente es muy superior a la de Series X, pero vamos, de largo, ¿vale? Las sombras aquí están, si tuviéramos unos presets predeterminados, estaría en medio, ¿vale? Tema de sombreados. Comparado con la versión de PC, que eso al máximo es una gozada, las sombras como se ven aquí están al medio. Pero el tema de texturas y demás está, la verdad es que muy bien. Rendimiento va bastante bien, no va a 60 estables, las cosas como son. Es lo que dice todo el mundo, carraspea el juego que flipas, es incomprensible, pero bueno. Por lo menos se puede jugar, con la versión de PC yo no la puedo jugar de lo mal optimizada que está. Aparte que mi PC es muy viejo. Está muy mal optimizada y va como el puto culo. Pero bueno, primeras impresiones, la verdad es que la versión de Series X muy bien, muy muy bien. Y a ver si puedo en algún momento desbloquear el servidor, porque no me deja entrar en el servidor, tío. No puedo jugar online. Así como la versión de PC sí que pude, aquí no me dejan, tío, no me dejan entrar online. Dice, no te puedes meter en el servidor. Un colega mío me ha dicho que están en mantenimiento, porque él está jugando en PlayStation y está igual. Pero coño, acaba de salir el juego. Lleva 24 horas el juego en el mercado, bueno, un poco más en el mercado, y que los servidores ya estén en mantenimiento porque no tiran para adelante, te quedas chiquillo, de verdad, es que siempre me arrepiento de comprar los juegos de lanzamiento, siempre, tío, siempre me arrepiento, siempre, no sé por qué coño lo hago, me arrepiento siempre, me dejo llevar por el hype y luego me pego una hostia, pero que flipas, ¿eh? Llevo ya tres hostias, Dying Light, bueno, mentira, empezaríamos por el Cyberbug 2077, el Dying Light, que aún dentro de lo que es, está bien, se puede jugar, pero se nota ahí una deficiencia importante. Pero bueno, Desilusión, Cyberpunk, Dying Light, y este sí está guay, te quedas, coño. Tiene cosas que dices. Claro, es que también a esta gente le exiges más. Es como lo de Cyberpunk. Cyberpunk, si no miras todos los 50 millones de bugs y tal, e intentas quedarte con lo bueno, dices, es un juegazo. Pero claro, te pones a mirar, es que esto, y dices, vaya puta mierda. Esto más o menos lo que llevo, me pasa más o menos lo mismo. Está muy guapo el juego, pero ahora tiene esto, y dices, joder, me estropean la experiencia. Pero bueno, que está muy bien el juego, qué cojones. Que lo jugaremos. En cuanto acabe el Dark Souls 3, jugamos este. Y traemos de nuevo a la Rosy, la volvemos a crear de cero, este personaje lo borraré. La volvemos a crear de cero. Lo que no sé si hacerla con coleta o con trenza. Es que con trenza me mola mogollón. Pero claro, no la he hecho nunca con trenza. Entonces, claro, ponerle ahora trenza como que no me cuadra. Le pondré coleta. Una coletilla corta y ya está. Porque en cuanto le pongamos armadura no le vamos a ver el jepeto. Aunque me mola la trenza, tío.
Es que es como la del pavo del tráiler. Y mola mogollón la trenza. Porque esta trenza, que yo sepa, en los Dark Souls no está. O por lo menos no me suena. Es que el pelo que suelo ponerle en los Dark Souls no está. Lo han quitado. Lo más parecido es esto con trenza o esto con coleta. Porque es el flequillo, es el mismo, pero con coleta en vez de trenza. ¿Vale? Entonces lo más seguro le pondré coleta. Cuando hagamos el directo, cuando llegue el momento y hagamos el directo, ya lo veremos a ver qué hacemos. Pero nada. Gabinetazo.